Trabajar en el mejoramiento de las condiciones de vida de una población es un objetivo fundamental de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud. Este trabajo se constituye necesariamente con la participación de la comunidad. Una verdadera participación, genuina, amplia, protagónica, democrática, continua, con los tiempos y contratiempos de un pueblo haciendo su historia. En este sentido, el Ministerio de Salud de la Nación invitó a los centros de salud de todo el país a conformar equipos comunitarios, convocando a vecinos y organizaciones locales para trabajar unidos sobre un problema sanitario concreto, diagnosticado entre todos. La respuesta superó cualquier perspectiva optimista. Las comunidades juntaron fuerzas, se organizaron, planificaron y desarrollaron cientos de proyectos locales participativos. Comenzamos nuestro recorrido en la provincia de Salta. Visitamos el puesto sanitario Las Pircas y fuimos testigos del trabajo conjunto que los vecinos, grandes y chicos, están realizando sobre un tema de profunda importancia: el agua y la higiene. Bueno, estos son todos los problemas que fuimos planteando en las reuniones que hicimos para armar el proyecto. Primero salió los dientes, después el agua, los accidentes de trabajo, el problema de grano. Justamente ahora estamos teniendo problemas de piodermitis, el tema de los piojos, el tema de las moscas, por las diarreas. Nosotros no teníamos luz. Bueno, ahora tenemos, y eso decíamos, los peligros que también corre la electricidad con los chicos que pueden meter los dedos, todo. Bueno, nos planteamos todos los problemas y de ahí les fuimos dando puntaje. Cuando hicimos la suma del puntaje que nos había dado la grilla, bueno, se vio que coincidía tanto el agua como el tema de diarrea, que son los dos problemas acá muy importantes, habían salido con igual puntaje. Entonces lo que decidimos de forma coordinada fue que, bueno, analiza por qué era el tema de la diarrea y por qué el tema del agua. Y se llegamos a la conclusión de que la diarrea muchas veces era ocasionada por justamente la falta de tratamiento en el agua. Lo que utilizamos fue la técnica del árbol de problemas, ¿sí? Analizando cuáles eran las causas del problema y cuáles eran las consecuencias. Pues vimos de todas estas causas que son las raíces del problema, cuáles podíamos modificar y cuáles no podíamos modificar. Y sobre esas decidimos hacer ver cuáles iban a ser las actividades. Y bueno, nos dio la sorpresa de que todas eran modificables, algunas con más trabajo que otras, pero ninguna causa era que estaba fuera de nuestras posibilidades. Lo que no quiere decir es que sea fácil lograrlo, pero bueno. Y de ahí fueron saliendo las actividades que se hicieron. Estamos trabajando mucho, sobre todo con los niños promotores, que son los que están más entusiasmados, sobre todo. Trabajamos con obras de teatro, con talleres, afiches. Ahora se engancharon con lo que es salud bucal, por eso la obra de teatro es salud bucal. Digamos que se está trabajando sobre muchas otras cosas, más allá de lo que es el agua potable. Pero principalmente me parece que lo que se está trabajando es esto de la participación de ellos, de que ellos sean protagonistas, porque ellos en la escuela ponen la lavandina al agua, ellos son los que van a las casas y les dicen a la familia, hay que potabilizar. De allí, nos dirigimos a la localidad de Chicoana, Salta, donde los adolescentes son los protagonistas. A través de la utilización de un baile tradicional, la saya, se vislumbró la posibilidad de buscar soluciones a los diferentes problemas que aquejan a los adolescentes y al mismo tiempo contribuir a la integración familiar. Los chicos acá son hijos de peones rurales, que generalmente son de familias numerosas. Bueno, una de las problemáticas que pudimos detectar acá en la zona es la baja autoestima que ellos tienen hacia sí mismos. Hay muchas restricciones, tanto que a veces llegan a la escuela desilusionados, diciendo: señorita, mire, ¿qué sentido tiene la vida? Yo ya no quiero seguir viviendo. Aprovechamos estos espacios donde la gente se reúne y trabajamos en una escuela. En general, las charlas que uno pudiera dar a los chicos o los talleres que se dan del Hospital sobre Salud no son muy interesantes.
Entonces pensamos en alguna estrategia que los convoque a ellos. Como vimos que es un baile que les gusta a ellos, tomamos a la saya. Aparte de juntarnos a bailar saya, también vinieron doctores y nos dieron charla de sexualidad, nos hablaron, hicimos preguntas y nos informaron más sobre el tema. La malla de la saya siempre se trata de llegar en el tema de la personalidad, de ver cómo andan y de que estén bien en el lugar que ellos están. Digamos, la saya es solamente una estrategia. Dentro de eso, nosotros intentamos trabajar, llevamos gente del hospital, y a veces uno piensa que los chicos saben y los chicos manejan información equivocada. A través de este proyecto, que hablaba de la sexualidad, el embarazo precoz, pudimos conversar con los chicos. Entonces utilizamos la saya y en medio vamos trabajando esto que hace el conocimiento del propio cuerpo, al cuidado, al respeto por sí mismo. La autoestima de ellos está, yo noto que fue algo positivo, que se elevó. Como rompí el hielo, yo ya pude ejecutar mis trabajos de educación para la salud. De los Andes de América del Sur, alegre canta nuestra juventud. Charango y quena para enamorar, con sus huipalas de la libertad. También en Salta, llegamos a la localidad de Rosario de Lerma. Allí, una huerta comunitaria, producto del trabajo y participación de todos los vecinos de la región, se convierte en absoluta protagonista del lugar. El aporte de las verduras es muy importante, porque creo yo que una vez que comienza la gente a trabajar en el tabaco, las necesidades que hay acá hace que este aporte de la huerta comunitaria lo tenga. Y para que los chicos también aprendan a comer los vegetales. La verdura es muy buena para que ellos levanten de peso, tengan la acelga, por lo menos regulación de los intestinos para estar muy seco de vientre. Y la espinaca, que es muy buena también para levantar fuerza. Pero ahora, así acá como es ahora, una huerta comunitaria es la primera. Y es para todas, puede hacer cosas, sí se puede hacer cosas. Yo, mira, por ahora, no sé, estoy haciendo, voy a hacer una sopa, una comida de dieta nomás. Para mí me significa mucho porque, especialmente para los chicos que están bajo peso, para la mamá también que están bajo peso, para la embarazada, por todo eso y por todo lo que vivimos en esta finca, es una ayuda bárbara. Muy contento con el proyecto que hemos ganado, una ayuda para el bolsillo, porque en vez de comprar la verdura ya compramos la otra, una fruta o la carne, entonces ya un beneficio para todo ha sido este proyecto. A medida que se han ido haciendo los almácigos, tratando de juntar a las familias, de reunir a las familias, y no solamente entre familias, sino entre padres e hijos que también vinieron a trabajar y vinieron a ayudar. Y a medida que empezaban a crecer las plantas, así también empezó a crecer la participación de toda la gente. Dejamos Salta y llegamos a San Miguel de Tucumán, al Centro de Salud Corazón de María, donde el equipo de salud, junto con los vecinos del barrio, están llevando a cabo un proyecto a unas pocas cuadras de allí. La construcción de un centro comunitario que funcione como lugar de contención para los chicos y adolescentes. Presenciamos una de las reuniones semanales donde los vecinos discuten y buscan soluciones a los problemas que surgen en el día a día del desarrollo del proyecto. El proyecto en sí surgió porque, como dice la doctora, en ningún ámbito de la sociedad lo contienen a los adolescentes.
ya sea en el sistema de salud, ya sea la parte de los políticos, porque como no votan, no les interesa, entonces nadie los tiene en cuenta. Los adolescentes están abandonados. Entonces estamos trabajando con los padres para ver de qué manera los incluimos a los chicos. Y por otro lado, en el CAPS hemos abierto un consultorio exclusivo de adolescentes. Entonces inmediatamente los captamos y ya empezamos, digamos, a relacionarnos con ellos, a empezar a charlar con ellos, a ver qué inquietudes tienen, sus proyectos de vida, como para después empezar a insertarlos en esto. Que esto va a ser útil para ellos, para enseñarles alguna actividad que se pueda. Yo soy albañil, yo les voy a enseñar albañilería. Ahí viene ella, en fin, una maestra, le enseña que estudie, leer, y, en fin, lo que tiene que aprender un chico, darle un consejo. Como grupo pensamos que en un sistema democrático, en una democracia, la participación comunitaria es una forma para combatir la marginalidad, la injusticia social, todas estas deficiencias que tiene la comunidad. Creo que en un sistema democrático esa es la manera: participar comunitariamente y luego exigir al gobierno los derechos, el cumplimiento de los derechos, todas las promesas constitucionales. Esa es la, por eso consideramos que la participación comunitaria es la célula en un sistema democrático para que esto sea una verdadera democracia. Nosotros tenemos que empezar a hacerlo y tenemos que seguir y tenemos que continuar y tenemos que llegar al final. La realidad en la construcción es así. La construcción hay que hacer, no hay que dejar de desperdiciar las cosas. Ya que nos dan esto, hay que aprovecharlo. En otro punto de la provincia de Tucumán, en la localidad de Trancas, se está llevando a cabo un trabajo conjunto entre la escuela, el hospital y otras instituciones de la comunidad. La atención primaria de la salud y la seguridad alimentaria. Madres cuyos hijos padecieron problemas de peso se convierten en multiplicadoras de una actividad fundamental para la comunidad. Con esperanza o con fe. Siempre hay alguna actividad desde el hospital en conjunto con todas las instituciones. Y esta es en la que participa la mayor parte de las instituciones de Tranca. Tengo un chiquito de 2 años que también ha tenido un problema de desnutrición, ha estado en primer grado de nutrición mucho tiempo. Y bueno, gracias a estos talleres, él está recuperado, ya se ha recuperado, está bien. Podemos salir adelante si tenemos un hijo con problema de peso. No me gusta decir la palabra desnutrido. No es solamente darles de comer, sino tenerle paciencia, tenerle amor, y no es solamente ir al hospital y retirar el bolsón o las cosas que le dan, sino comprometernos cada taller que hagan o hacer en la casa lo que hemos estado aprendiendo en los talleres. Este tema cultural de la participación, de la verdadera participación, no del que vayan un día solamente a la reunión, porque eso no es participar. Creo yo también que tenemos que trabajar muchísimo en lo que es la organización de la comunidad. Y pensamos que esa, la organización, es un gran desafío. Estamos persiguiendo que las personas construyan su vida, puedan construir su vida, puedan mejorar, puedan ser capaces de, desde donde están, construir algo que tenga sustento, que lo que ellas hagan sea sustentable. La participación nosotros la sintetizamos en ese grupo de mujeres que ha sido capaces, que son capaces hoy de ofertarse como voluntarias, que son capaces de decir yo le puedo enseñar a la otra, o si no decir yo logré sacarlo a mi hijo de este tema. Que yo quiero ser voluntaria, digamos, para dirigirme a esos lugares para contarle lo que he aprendido. Estoy orgullosa de lo que yo he hecho, porque yo a mi hija llego hasta en tercer grado de nutrición y ahora está normal. Las madres que tienen los niños con el mismo problema de nosotros, que no se desesperen. La cuestión es tener amor y luchar y saber utilizar lo poco que tenemos en la casa. De Tucumán nos trasladamos a Mendoza y llegamos al asentamiento Campo Papa. Allí, la comunidad interactuó con el centro de salud en busca de alguna solución para terminar con las enfermedades que los vecinos contraen, producto del trabajo cotidiano en el enorme basural que existe en la región. Me llamo Juan, vivo en el Campo Papa. Bueno, acá en el barrio, bueno, es un abandono total sobre el respecto a la basura, porque vivimos rodeados de roedores, olores malolientes, tenemos pozo séptico,
Pero es como le digo yo, es un abandono total porque vivimos en una villa nosotros. No vivimos en una casa de barrio, en un barrio, vivimos en una villa, es la verdad. Hay gente que trabaja, hay gente muy buena, pero lamentablemente uno vive acá y es un asentamiento. Este proyecto surgió de la comunidad hacia nosotros. Y su inquietud fue el problema de salud que presentaba esta población, con la cantidad de diarreas, enfermedades respiratorias, parasitosis y problemas de traumatismos por heridas cortantes por la basura. Sí, te cortás acá, te cortás, te clavás. Pero la hacemos de día la basura para no cortarlo, pincharlo con algo. No voy a ningún control, ¿viste? Por eso te digo que es mejor que vengan y de última que vacunen la gente acá o ahí en la entrada. Nosotros comenzamos a frecuentar mucho más y a interiorizarnos mucho más en la comunidad. Fuimos al basural, al pozo, que ellos les llaman así, donde ellos nos comentan que también querían vacunarse. La primera entrevista que yo tuve con la gente del pozo, que me dejó muy, muy grabado, no quiero que nos mientan. Se formó lazos de confianza entre ellos y nosotros. Como que se sintieron mucho más apoyados, más contenidos, que nosotros como centro de salud salir afuera de este centro para la comunidad. Un poquito, a poner un poquito de cada uno, pienso que va a cambiar todo esto. Va a ser otra cosa. Va a ser un barrio, como tendría que ser. Nunca fue sacarlo, porque ellos mismos nos decían no nos saquen el pozo, y a veces el miedo de ellos que fuéramos a invadirlo por tratar de prevenir enfermedades, y bueno, le sacamos el medio de trabajo de ellos y chavo, no, era mejorarle su calidad de trabajo. Continuamos nuestro recorrido por el país y arribamos al barrio San Martín, en Comodoro Rivadavia, Chubut. De la articulación entre el centro de salud y la escuela, junto con los abuelos del barrio, nace un proyecto para buscar soluciones a los problemas ambientales y, como consecuencia, lograr hábitos de vida más saludables. Fuimos testigos de una de las actividades que los chicos y abuelos desarrollaron en la escuela. Un cambio grande en el modelo de atención porque empezamos trabajando con las puertas del consultorio cerradas y haciendo diagnóstico de adentro para afuera, como si estuviéramos viendo lo que en realidad pasaba afuera. Entonces elaboramos un proyecto que estábamos tratando de imponerlo en viviendas donde no iba a entrar jamás. Cuando empezamos a participar con la comunidad y los dejamos entrar al centro, nos encontramos con que todas las falencias sanitarias siempre estuvieron ahí y no las supimos ver a tiempo. Entonces, para nosotros fue dar vuelta completamente todo y llegamos a la conclusión de que lo peor que se puede hacer es hacer un diagnóstico sin la participación de la gente. Si bien tenía cuestiones sociales que me importaban, ahora me doy cuenta de que mi trabajo estaba muy lejos de la gente. La decisión por parte de una comunidad de llevar a cabo un proyecto común que pretenda aportar soluciones a un determinado problema de salud ya representa en sí mismo un paso adelante. Organizarse y poner en marcha esta iniciativa conlleva la responsabilidad y el compromiso de todos y cada uno de los participantes de un proyecto, y es solamente el comienzo de un proceso más complejo. Experiencias como estas fortalecen el modelo de atención primaria de la salud e incrementan el control que las comunidades ejercen sobre los determinantes de su salud y, en consecuencia, buscan mejorarlos.